Es ni más ni menos un edificio que tiene prácticamente la máxima protección dentro del plan especial y es el edificio civil junto con el Ayuntamiento de Cuenca más interesante que conserva todo el casco viejo. Estamos en un edificio que tiene 1.900 metros cuadrados útiles, que es una barbaridad, es un pedazo de edificio monstruoso. 3.000 metros cuadrados construidos, lo que da una idea en entender lo que ocupan los muros, porque normalmente la relación entre superficie construida y útil viene a estar en torno a un 20 o un 25%. Empezamos de un estudio del diagnóstico de la madera previo para poder tener un documento administrativo que nos permitiera trabajar, pero luego eso hay que adaptarlo a la realidad. Y la realidad del día a día es que se levanta una viga, que resulta que la viga no llega a tocar con el muro, que hay que hacer un apeo, que hay que sujetar. Es decir, una complicación, valga la redundancia, muy compleja, que yo creo que lo hemos llevado a buen puerto y que desde luego es un ejemplo, yo aquí lo quiero destacar, de coordinación técnica y coordinación administrativa, y al mismo tiempo coordinación política. Había muchas salas que estaban cerradas, que estaban colmatadas de escombros. Pensemos que estamos en un edificio del siglo XVI, que ha pasado muchas etapas en su vida, tanto constructivamente como de utilización. Ha sido un colegio, ha sido cárcel, cuando era casa de corregidor, ha sido escuela-taller también de la ciudad de Cuenca, y ahora lo que queremos es darle un nuevo impulso a este inmueble que de otra forma no habría sido posible el recuperar si no es a través del consorcio de la ciudad de Cuenca, y ahora nos vamos a centrar en distintas acepciones a ejecutar dentro de este inmueble. Una de las dificultades que nos hemos encontrado es que el edificio no tenía mucha información de su historia, y casi a la vez que se estaba haciendo la obra también se estaba estudiando tanto arqueológicamente como históricamente su contenido. Eso ha hecho también que muchas veces hemos tenido que hacer variaciones y irnos amoldando un poco a las circunstancias de lo que a la vez históricamente se iba descubriendo, un poco también pues para darle el valor que tenía realmente a espacios que o desconocíamos o que pensábamos que habían tenido otro uso. ¿Quién es este personaje llamado el corregidor? Pues es un poco el delegado del rey, del monarca, que vela por los intereses del monarca en la propia ciudad de Cuenca y en su tierra, en su alfoz circundante. Estamos hablando en un momento a mediados del siglo XVI cuando se decide hacer. Se aprovecha el gran desnivel que tiene puesto el casco viejo de Cuenca, de tal manera que la cárcel pueda situarse en la parte de abajo y justo encima se sitúa la casa del corregidor, que da a la antigua corredería o la o hoy en día que es la calle de Alfonso VIII. Pues se tuvieron que disponer letrinas y sobre todo conducciones de agua que venían del acueducto. Esas letrinas se han identificado tanto una del siglo XVI como otra posterior del XVIII. La casa del corregidor, que nos encontramos en el año 2009, tenía tapiados, tenía digamos, camuflados por las escuelas taller que hubo en los años 90. Cuando empezamos a hacer derribos de partes tapiadas, empezaron a aparecer nuevas estancias, nuevos espacios que habían sido condenados tanto en los años 90 como en el siglo XVIII. Y ese es el primer gran descubrimiento y hallazgo que le hemos dado arqueológicamente al edificio, devolverle muchos cientos de metros cuadrados que tenía inutilizados. Algunas celdas tenían en el suelo lo que comían, los restos de fauna, de huesos de pescado, de huesos de animales que comían. Y hemos visto, por ejemplo, cómo lo que se les daba a los presos no era lo mejor de las cabras, no era lo mejor de las ovejas, no era lo mejor del animal. Evidentemente eran partes totalmente deleznables, que no serían parte de la alimentación del resto de los conquenses en su época. Además,
cámaras también hemos encontrado otros restos de la vida en las celdas oscuras, como pueden ser cuenquitos, trocitos de cerámica con una astillita quemada con la cual iluminar tenuemente esa estancia. Uno de los grandes descubrimientos ha sido encontrar una serie de legajos, cientos, miles de folios sobre la historia judicial de Cuenca. En la última etapa del siglo XVIII, pues que se tira prácticamente toda la cárcel y se reedifica toda la casa del corregidor hacia arriba. Y se montan sobre todo, y eso sí que fue un acierto, eso fue un acierto, digamos, de estabilidad arquitectónica, las dos grandes celdas, vamos a llamarlas de castigo, que tiene una bóveda de ladrillo. En el siglo XIX, hombre, el corregidor desaparece, ya el palacio no está, ya se sustituye por gobierno civil y gobernadores. No saben dónde meter una escuela y la plantan aquí, hasta el punto que están en contacto con los presos, o sea, la falta de seguridad debía ser tremenda. Hemos podido estudiar al detalle los bombardeos de la capital de Cuenca, los bombardeos de Cañete, procesos de la Guerra Civil que de otra forma no quedaba constancia documental en ninguno de los archivos. Después ya en la Guerra Civil siguieron aquí esto utilizándose como juzgado y luego pues sabemos consta después de la Guerra Civil que también esto tuvo usos carcelarios hasta que ya se abandona definitivamente. La parte de arriba se empezó a ocupar por viviendas particulares, ya llegaron los años 80 y entonces se decidió hacer escuelas talleres en que sobre todo muchachos que no o chicos que no o jóvenes que no optaban por una educación superior, pudieran aprender un oficio a la vez que cobraban un sueldo. Al comprender y al conocer todos los espacios que había totalmente ocultos tras paredes, pues hemos podido reconstruir la historia evolutiva del edificio. En esencia lo que se hizo en la obra fue realizar un vaciado del contenido, descubrir nuevas estancias, nuevos espacios, que en el proyecto del año 1997 de Cañizares y Martínez Gil no aparecían en los planos una zona en blanco, pues sí que fue bastante, bastante importante por eso, por descubrir también todos los elementos estructurales para tomar conciencia de la envergadura real del edificio. A lo largo y ancho de este edificio, que está compuesto de 7 plantas con distintas alturas, según estemos en la calle Alfonso VIII, en la calle Matadero Viejo, pues se ve de una forma fiel, es un reflejo fiel de lo que era el sistema constructivo de los rascacielos de la ciudad de Cuenca, que se construían al revés de lo que se construye normalmente un rascacielos. En vez de abajo arriba, se construían de arriba a abajo, siempre apoyándose en lo que son los entornos rocosos y ganando espacio a esos precipicios que rodean toda la ciudad y en concreto la casa del corregidor. Cuando llego me encuentro la estructura en una fase de ejecución avanzada, pero todavía con muchos problemas de vigas desniveladas, de vigas que había que sustituir, aunque en su mayoría la estructura es la originaria del edificio, pues hubo que subir vigas, que empleando gatos hidráulicos para dejarlas a nivel, y sustituciones y refuerzos, sobre todo en la zona de los balcones, que eran las zonas más dañadas, porque era una zona que aparte de las vigas de más longitud, también eran las zonas que estaban cocinas y baños donde estaban las viviendas y eran las zonas que más pudrición tenían. En cuanto al equipo humano, pues hombre, muy importante, todos los intervinientes han tenido una
una dedicación maravillosa, profesionales, no tengo palabras, de verdad, porque una cosa así no se hace con cualquiera. Podemos hablar que se han utilizado 2.300 metros cuadrados de andamio, tenemos 1.400 metros cúbicos de escombros, que es una auténtica barbaridad, 1.000 metros cúbicos de tierras, tenemos 2.300 metros cuadrados de revocos de cal, de todo lo que sería fachada, tanto interior como exterior, porque también hay zonas interiores donde se ha utilizado ese mismo material. Y luego, pues, 800 metros en tratamientos de limpieza de muros de mampostería o de sillería. Esto da una idea de la magnitud en general de lo que ha sido esta obra, ¿no? Cualquier intervención en el patrimonio surgen modificaciones, surgen ajustes en la ejecución. Y una de ellas importante fue la propia estructura, que tenía un desnivel en el mismo forjado, había hasta un desnivel de 60 centímetros. Este desnivel venía motivado por el relleno de escombro que existía. Todo ese relleno hubo que retirarlo y podéis tener que nivelar la estructura. También algo muy curioso fue cuando metimos la climatizadora, que tuvo que entrar por cubierta. Las obras estaban muy avanzadas, pero no había otra forma de meterla. Entonces, bueno, tuvimos que abrir la cubierta, meter la máquina y cerrar. Se hizo en 3 días escasos. Fuimos capaces de levantar toda la parte de cubierta necesaria para meter la máquina y volverla a cerrar. Bueno, en cuanto a la ejecución material de la obra, lo más importante fue al descubrir todos los elementos que contenían el edificio, mantener esa esencia de palacio en esas plantas, desde la calle Alfonso VIII y las superiores, y el carácter de prisión o de cárcel del siglo XVI, ampliación del siglo XVIII, para poder tener un uso compartido de recurso turístico, cultural, con el inicialmente propuesto en el proyecto como archivo municipal. Inscripciones de nombres, inscripciones de quejas, de lamentos, de tal, inscripciones en alguna celda, hay una inscripción que está muy, muy oculta, pero escrita con lápiz de la entrada de unos niños a jugar al patio con los presos, cuando esto era cárcel, y los tuvieron retenidos allí en aquella celda para darles un escarmiento, en fin. Cosas que la verdad van unidas a la historia del edificio y que te vas encontrando con ellas en tu trabajo de ejecución de la obra y que, joder, te llenan pues de emoción, te obligan a pensar, a imaginarte lo que debió ser esto en algunos tiempos de su vida. En cada planta casi podemos descubrir desde casi cómo funcionaba la cimentación, de cómo funcionaban los muros estructurales, hasta de cómo funciona la estructura desde dentro. O sea, se puede contemplar en el bajo cubierta cómo se comportan los pares, cómo se enlazan las vigas con la estructura, de manera que alguien ajeno al edificio puede entenderlo y puede comprenderlo con una visita rápida. Todo ha sido muy complicado, pero vamos, es un orgullo ver este edificio terminado y que tenga uso. Me gustaría que este edificio fuera un edificio vivo, fuera un edificio que la gente tuviera oportunidad de entrar a verlo. Creo que didácticamente, simplemente, pues para compañeros, para gente vinculada con el mundo de la construcción en esta ciudad, debe conocer este edificio. Es de los pocos en los que se puede ver cómo se construía de cara a una roca en la que formaba la ciudad de Cuenca y es muy interesante ver cómo este edificio se iba adaptando a la roca, cómo es una maravilla. Un edificio con las máximas garantías de hoy en día que nos marcan todas las normativas, pero con la huella de la historia, con el lo que se respira de lo que ha sido la historia de un edificio señero para mostrar lo que es la arquitectura de Cuenca. Vamos a seguir trabajando en esta dirección de recuperar edificios que están en el casco antiguo de la ciudad de Cuenca y sobre todo y de una manera fundamental en el apoyo fundamental que tiene que dar el consorcio de la ciudad de Cuenca a lo que es el ámbito cultural de nuestra ciudad.